Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Bien, seguimos con una nueva explicación de reglas de este juego que estamos viendo de GMT, de Dark Veil. En este caso, en este video tutorial, en este nuevo video tutorial, vamos a hablar de los movimientos estratégicos. Vamos a centrarnos única y exclusivamente en esta parte del juego, movimiento estratégico, porque abarca varios factores importantes. Así que sin más, vamos a empezar directamente. El movimiento estratégico cubre el movimiento por barco, ferrocarril y aire, así como la invasión anfibia soviética y los lanzamientos por parte de sus cuerpos aerotransportados. En general, el movimiento estratégico no tiene efecto en la capacidad para operar de una unidad durante cualquier ronda de acción. El movimiento estratégico debe tener lugar en el orden enumerado en la secuencia de juego. Una unidad solo puede realizar un tipo de movimiento estratégico por turno. Muy bien, pues vamos a ver esto del movimiento ferroviario del eje, ¿vale? Aquí estamos viendo una situación aleatoria, como solemos hacer normalmente. Tenemos un frente, bueno, pues medianamente bien definido. Unidades alemanas aquí a la izquierda de la imagen y unidades soviéticas a la derecha de la imagen. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que tenemos que seguir la secuencia para esto del movimiento estratégico. La secuencia de movimiento, la fase de movimiento estratégico, ¿vale? Que la estoy viendo aquí, ¿vale? Esto es importante, que nosotros cuando realicemos movimientos estratégicos debemos de seguir esta secuencia. Como estáis viendo, empieza con el movimiento por ferrocarril del eje, movimiento naval del eje, movimiento ferrocarril soviético, naval soviético, anfibio soviético y de unidades aerotransportadas soviéticas, ¿vale? Aquí estáis viendo la fase de movimiento estratégico. Como digo, esto tenéis que tenerlo en cuenta, tenemos que seguir paso a paso, ¿vale? Primero uno, después otro, así sucesivamente. Bien, una vez dicho esto, vamos a centrarnos. Tendremos que esperar al turno 11, ¿vale? Para que el eje, en este caso, pueda intentar realizar, iniciar un movimiento, como digo, movimiento estratégico, ferroviario, ¿vale? Para esto tiraremos dos dados y el resultado que obtengamos será la cantidad de pasos que podremos movilizar por este movimiento ferroviario. Os recuerdo, tiene que ser a partir del turno 11, importante, ¿vale? Así que nada, vamos a tirar dos dados para poder hacer este ejemplo. Aquí estamos viendo 9 puntos que se van a convertir en 9 pasos de unidades del eje que podrán intentar el movimiento estratégico. Muy bien, perfecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lógicamente, esto ya es bastante normal en todos los wargames. No podrán estar nuestras unidades ni adyacente, ni cruzar, ni terminar adyacente a unidades enemigas, ¿vale? Eso para empezar. Y luego también tenemos que tener en cuenta que todos los hexágonos que nosotros vayamos avanzando por vía férrea deberán de estar abastecidos, ¿ok? Deberemos de poder trazar siempre línea de abastecimiento para ver si están o no abastecidas. Bien, si nos centramos, por ejemplo, como digo, tenemos 9 puntos. Si nos centramos en esta imagen que estamos viendo, pues bueno, tenemos un abanico de posibilidades, ¿vale? Lógicamente, estas unidades, si nosotros queremos cruzar el frente, queremos pasar Varsovia e intentar tirar en esta zona de aquí, bueno, pues estas unidades podrían intentar movilizarse. Como estáis viendo, aquí no va a ser posible porque vamos a pasar o terminar adyacente a unidades soviéticas. Por aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, podríamos tirar por aquí, por aquí tampoco vamos a poder hacerlo porque vamos a terminar adyacente por aquí, por esta zona. Así que bueno, en este ejemplo podríamos intentar movilizar a estas unidades que hay aquí, como estáis viendo, ¿vale? Podemos tirar e intentar conseguir llegar a Königsberg, que para colmo en este mapa, pues bueno, Königsberg tiene puntos de victoria. Bien, aquí tenemos un paso posible de estos 9 que tenemos. Por lo tanto, esta unidad sí podría movilizarse sin ningún tipo de problema hacia Königsberg. Gastamos para ello un punto de estos 9 disponibles que tenemos, ¿vale? Ya hubiéramos pasado un punto. Perfecto, 6, 7 y 8. Aquí estamos. Hemos terminado uno. También podríamos intentar hacer el movimiento, o podemos conseguirlo incluso con estas otras unidades que pasarían de esta posición al pueblo de Elbin, por ejemplo. Podríamos llegar ahí también. Ya hemos gastado para ello dos pasos, ¿ok? Así que bueno, ya estáis viendo que el funcionamiento es bien simple. Por ejemplo, esta unidad mecanizada, pues podría movilizarse sin ningún tipo de problema y terminar en Torm.
¿vale? También haciendo uso para ello del movimiento estratégico. Como estáis viendo, siempre y cuando que estén abastecidas, todos estos movimientos que hemos realizado están abastecidos y que no terminemos, ni empecemos, ni crucemos zonas de control enemiga, ¿vale? Así que bueno, podríamos seguir movilizando unidades sin ningún tipo de problema. Aquí en esta parte de aquí, Krakow, como estáis viendo, podemos hacer movimientos bastante amplios por ferrocarril, ¿vale? No tenemos unidades enemigas, por tanto, podríamos usar esta posibilidad que tenemos siempre y cuando, os recuerdo, no cumplamos, no sobrepasemos los números o los puntos, los pasos posibles que nos da el resultado, ¿ok? Por tanto, tiramos dos dados, el resultado que nos dé será la cantidad de pasos que podremos usar con el movimiento estratégico. Os recuerdo, siempre a partir del turno 11. Tengamos en cuenta también que en turnos de nieve y en todos los turnos a partir de 1944, ¿vale?, los pasos movidos por medio de vías férreas de la Unión Soviética cuentan el doble, ¿ok? Eso, tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo pienso que está bastante claro, no tiene ningún tipo de complicación. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el movimiento naval del eje. Bien, el eje puede transportar, antes de nada tengamos en cuenta que el eje puede transportar cuatro pasos por turno entre puerto amigo controlado, ¿vale? De puerto y puerto amigo controlado. Ok, por ejemplo, si nos centramos en esta parte de aquí, el mar Báltico, como estáis viendo, ¿vale? Pues entonces podríamos pasar, como digo, de puerto a puerto cuatro puntos o cuatro pasos, ¿vale? Por ejemplo, del puerto de Koiber que estáis viendo aquí, podríamos completamente avanzar hacia el puerto de Danzig, ya que el puerto de Danzig está también controlado por el eje, ¿vale? En este caso, como digo, podemos pasar cuatro pasos, ¿ok? Siempre y cuando, en el mar Báltico, siempre y cuando sean puertos que están controlados por el eje. Lógicamente, no podríamos llegar al puerto de Pillau, que estáis viendo aquí, porque está bajo control de las unidades soviéticas. Así que, como máximo, como digo, el movimiento podría ser hasta el puerto de Danzig. En este caso, las unidades mecanizadas valdrían doble, ¿vale? Si nosotros decidimos transportar esta unidad mecanizada, hubiéramos gastado dos puntos por ese transporte, ¿vale? Otro punto por esta unidad de infantería, ya serían lógicamente tres pasos. Y si decidimos pasar otra unidad de infantería más, bueno, pues ya con esto hubiéramos pasado, hemos conseguido transportar los cuatro pasos posibles que tenemos en esta zona del mar Báltico. En el mar Negro y el mar de Azov pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Podríamos transportar cuatro pasos también y unidades mecanizadas costarían el doble, exactamente igual que como acabamos de ver ahora mismo aquí en el Báltico. Tengamos en cuenta también que los puertos del mar de Azov pueden ser usados solo si el eje controla ambos lados del estrecho de Kerch, ¿vale? Estas son ya reglas particulares que, como ya estaba comentando anteriormente, es interesante que tengamos unas hojas de ayuda donde detallemos estos detalles, porque si no es que se nos va a olvidar, ¿vale?, estos pequeños detalles. Pero como estáis viendo, el tema del transporte marítimo no tiene ningún tipo de problemas, tiene unas reglas básicas que son las que llevaremos a cabo. Bien, de este modo llegaríamos, ya pasamos el tema del movimiento naval del eje, llegaríamos al movimiento ferroviario soviético, ¿vale? El movimiento ferroviario soviético, la única diferencia que tiene es que podría estar operativo a partir del turno 4, ¿vale? Como vimos anteriormente, para el bando alemán estaba disponible a partir del turno 11, os recuerdo, ¿vale? Pues en este caso el movimiento ferroviario soviético estaría disponible a partir del turno 4, ¿vale? El jugador soviético puede mover cuatro pasos, ¿ok? Cuatro pasos de unidades de combate por turno, cualquier distancia a lo largo de vía férrea, siempre y cuando, pues como hemos visto anteriormente, no comience, no pase ni termine en zona enemiga. Os recuerdo que los alemanes, en este caso el eje, tiraba dos dados y dependiendo del resultado sería el número de pasos que podrían movilizar por vía férrea, ¿vale? Pues en caso del soviético eso está limitado y solamente tenemos la posibilidad de cuatro pasos. Bien, tenemos una particularidad también con los soviéticos, ¿vale? Los soviéticos pueden usar este movimiento ferroviario, ¿vale?, para colocar las unidades en la reserva de la estaca, ¿vale? Eso de la estaca ya lo vamos a ver un poco más adelante. Siempre que las unidades puedan mover por ferrocarril,
y terminen en un hexágono donde se encuentre el HQ de la estaca, ¿vale? En ese caso, que nosotros consigamos hacer ese transporte hacia el HQ de la estaca, esas unidades pasan automáticamente a formar parte de la reserva de la estaca, ¿vale? Esto ya lógicamente lo vamos a ver, como digo, un poco más adelante, tanto el significado del HQ de la estaca como para qué sirven las unidades de la reserva, ¿vale? Pero bueno, esto viene a ser, bueno, al fin y al cabo, es una forma de dejar unidades en la reserva, pues cuando realmente necesitemos desplegarlas, pues bueno, pues circunstancias del propio combate. Bien, vamos a ver ahora el tema del movimiento naval soviético, ¿vale? Las reglas son, bueno, pues iguales que las que hemos visto para el eje, en este caso, ¿no? O por lo menos casi iguales, ¿vale? El soviético, por ejemplo, puede transportar dos pasos por turno entre los puertos amigos controlados en el Báltico, ¿vale? Las mecanizadas costarían dobles. Aquí hay una pequeña modificación, ya que el alemán pues podría pasar 4, el soviético puede pasar 2, o sea, por el mar Báltico, y podríamos transportar dos pasos por turno entre los puertos amigos controlados en el mar Negro y mar de Azov, ¿vale? Si controla actualmente Sebastopol, ¿vale? Por lo tanto, como comento una vez más, hojas de ayuda necesarias para tener toda esta información a mano, porque si no se nos va a olvidar. Por ejemplo, los puertos del mar de Azov pueden ser usados por los soviéticos solo si controlan ambos lados del estrecho de Kerch, y no está permitido el movimiento naval en el mar de Azov en turnos con nieve, ¿vale? Ya estoy viendo un poquillo más de pequeñas reglas. Bien, de este modo, ya habéis visto, terminamos con el movimiento ferroviario del eje, el soviético también, y los movimientos navales. Como veis, no tiene ningún tipo de complicación. Ya hemos dicho al principio que este The Dark Valley no deja de ser un juego clásico, ¿vale? Con algunos puntitos, algunos detalles, lógicamente, que hacen que, bueno, que sea, pues, que tenga sus propias reglas particulares. Pero lo que es, ya estáis viendo tanto los movimientos estratégicos, por lo que llevamos explicado de momento, no tiene ningún tipo de especialidad, ¿vale? Son cosas que ya hemos visto en otros wargames, seguro. Bien, vamos a centrarnos ahora en la invasión anfibia soviética. Invasión anfibia soviética. La unidad naval del Mar Negro soviética puede mover desde cualquier puerto soviético en el Mar Negro a cualquier hexágono del Mar Negro, Mar de Azov. En este último caso, los soviéticos deben controlar ambos lados de los estrechos de Kerch, y el tiempo no puede ser con nieve. No es posible la invasión al oeste de Sebastopol u Odessa si están controlados por el eje, y no es posible una invasión fuera de la Unión Soviética antes de 1944. La unidad invasora puede intentar abrirse paso combatiendo hasta la orilla. No está limitada en este caso por la regla de una sola unidad, ni sufre una pérdida automática con un resultado de combate de DE. Si no consigue llegar a la orilla, es eliminada. La unidad naval siempre está abastecida en hexágonos costeros. Lanzamiento de transportes aéreos soviéticos. Un CAT dentro del alcance del HQ de la estaca por turno en ciudad o pueblo abastecido puede ser movido durante el movimiento estratégico a cualquier ciudad o pueblo controlado amigo dentro de 12 hexágonos, aunque el hexágono de destino no esté abastecido. Un CAT dentro del alcance del HQ de la estaca puede ser lanzado en cualquier hexágono que no sea de ciudad, siempre que el hexágono no esté ocupado por una base aérea del eje. Si el hexágono está ocupado por cualquier otra unidad enemiga, el CAT es automáticamente eliminado y retirado de la partida, pero infringe la pérdida de un paso a elección del jugador del eje. Si no es así, se le da la vuelta a la ficha CAT, pasando a ser reemplazable, y opera normalmente desde el hexágono de aterrizaje. Un CAT en ciudad o pueblo dentro del alcance de una estaca abastecida siempre está abastecido. Cada CAT solo puede ser lanzado una vez por partida y en turnos con nieve, mixto o barro, y nunca fuera de la Unión Soviética. Muy bien, y de este modo llegamos al final de este videotutorial que, como veis, es un poquito cortito, pero he querido hacer un videotutorial únicamente centrado en el movimiento estratégico. Como hemos visto el movimiento ferroviario del eje, movimiento naval del eje, el movimiento ferroviario soviético, movimiento naval soviético, la invasión anfibia soviética y el lanzamiento de transporte aéreo soviético. Así que sin más, gente, un saludo y seguimos en contacto.